Buenas tardes. Les saludo Juan Carlos Baidans. A nombre de PROMPEDU y del Departamento de Facilitación de las Exportaciones, le damos la más cordial bienvenida al webinar Medidas Tributarias y Aduaneras en el Estado de Emergencia. Para ello, contaremos con la participación del estudio de abogados Horn, Echandía y Lema. Este estudio cuenta con amplia experiencia en asesoría integral, preventiva, planificación alternativas y presentación de nuevas oportunidades de negocio a sus clientes. Nuestros expositores el día de hoy serán el doctor Sadogastúa y el doctor Ramos. Asimismo, hay que precisar que la presentación será desarrollada en dos partes: medidas aduaneras y luego medidas tributarias. Doctor Sadogastúa, le cedo la palabra. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes con todos. Espero que todos estén gozando de salud en compañía de sus familias. Y efectivamente, hoy nos toca tocar el tema referido a lo que son medidas aduaneras dispuestas por el Estado en el estado de emergencia a propósito del COVID-19. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que esta situación es una situación de emergencia imprevista, no solo para nosotros como personas naturales y empresas, sino también para el Estado. Y el Estado ha estado publicando y emitiendo normas y disposiciones en la medida que ha considerado que han sido pertinentes para poder controlar la epidemia, poder hacer prevalecer la seguridad y la salud de las personas y, como segundo aspecto, poder manejar la economía del país adecuadamente a pesar de estos inconvenientes. De tal forma, lo que vamos a ir revisando son las diferentes normas que el Estado ha ido emitiendo en estos días, referidos puntualmente a aspectos aduaneros y que debemos de tomar en consideración que son normas que finalmente van a ser interpretadas por funcionarios o van a ser normas que finalmente van a ser interpretadas por el personal que está controlando lo que es el transporte y lo que es la movilización de las personas. Así que hay que ser muy prudentes con la interpretación que hagamos de estas normas a efectos de evitar inconvenientes en nuestras operaciones prácticamente vinculadas a lo que son las operaciones internacionales de compraventa, importaciones y exportaciones. Un primer aspecto importante que debemos tomar en cuenta, y es lo más vital en toda esta, en todo ese aspecto aduanero, es que la cadena logística no está restringida bajo ningún tipo de ámbito, es decir, ni en el terrestre, ni en el aéreo, ni en el acuático, ¿no? Bueno, ni en el ferroviario, está limitada la cadena logística, es decir, uno puede, en teoría, importar y exportar, y para ello puede utilizar toda la cadena logística que implica todos los proveedores que brindan este servicio, es decir, uno puede utilizar líneas navieras, líneas aéreas, agencias de carga, agencias de aduana, almacenes aduaneros y transportistas locales, tanto para poder hacer una importación de productos como para poder hacer una exportación de productos. Es decir, si yo puedo importar o si yo puedo exportar, voy a tener la cadena logística totalmente libre y totalmente autorizada para poder llevar a cabo esas operaciones. Pero la gran pregunta acá es, ok, tengo la cadena logística, digamos, autorizada para poder realizar mis importaciones y mis exportaciones, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿qué cosa es lo que puedo importar y qué cosa es lo que puedo exportar estando esta cadena logística autorizada para poder ser utilizada? Pues bien, veamos lo primero. Desde el principio del estado de emergencia, el gobierno ha permitido las siguientes actividades para producción de bienes: lo referido a alimentos, a productos farmacéuticos de primera necesidad, a combustible, a kit de higiene, a mascarillas faciales, textiles, ropa hospitalaria y otros materiales textiles de protección médica, y a productos minerales transformados e insumos necesarios para las actividades del subsector minero. Es decir, desde el inicio del estado de emergencia, lo que estaba permitido era poder hacer una producción y, por ende, una importación y una exportación de estos bienes, exclusivamente estos bienes, ¿sí?
Si bien la cadena logística, repito, está totalmente autorizada para llevarse a cabo las operaciones de importación y exportación desde un primer momento, los productos que podían ser producidos y los productos que podían ser comercializados, importados y exportados dentro de esta cadena logística son los que estamos mencionando en esta diapositiva. Alimentos, productos farmacéuticos, combustibles, kit de higiene, mascarillas, productos minerales. Es decir, al inicio del estado de emergencia, una empresa no podría producir bienes o no podría exportar bienes o no podría importar y comercializar bienes distintos a los que mencionamos en esta diapositiva. Y así hemos estado restringidos respecto de estos bienes hasta que el Estado optó por emitir el Decreto Supremo 080-2020, PCM, acompañado con la resolución ministerial 154-2020 produce. Estas dos normas, este Decreto Supremo 080-2020 PCM y la resolución ministerial 154-2020 produce, son las normas que el Estado emitió a efectos de reanudar actividades económicas en cuatro fases, ¿sí? Siendo la fase 1, la fase que se va a iniciar a partir de mayo. Es decir, recuerden que si bien inicialmente cuando se dispuso la inmovilización personal y la inmovilización de actividades económicas, de manera general el Estado dispuso que estas actividades de producción sí estaban permitidas, ¿correcto? Y para esto, reitero, la cadena logística estaba totalmente autorizada, estaba restringido solamente a estos tipos de productos. Es decir, reitero, yo podía exportar, producir y exportar estos productos, y eventualmente podría importar y comercializar estos productos durante el estado de emergencia. A partir de la aprobación de la fase 1 y con las normas que estamos mencionando en estas diapositivas, es que el Estado permite la reanudación de actividades. Uno puede revisar la resolución ministerial 154-2020 produce y va a encontrar ahí el listado de actividades que están comprendidas en la fase 1. ¿Sí? Dentro de esta fase 1, el Estado ha dispuesto que va a estar permitido atender órdenes de compra de exportaciones de bienes no tradicionales vencidas y por vencer. Es decir, que si yo, exportador, tengo órdenes de compra que están vencidas o por vencer y que no he podido atender producto del estado de cuarentena, estando en la fase 1, a partir del mes de mayo, yo ya podría iniciar producción de estos bienes para cumplir con esas órdenes de compra, a pesar de que sean distintos a los bienes que hemos mencionado anteriormente, dado que estos bienes que menciono en esta diapositiva, obviamente, podían haber sido producidos, importados o exportados sin ningún inconveniente durante el estado de emergencia. Y lo que ahora es novedoso es que el Estado está permitiendo, dentro de la fase 1, también poder hacer producción y exportación de bienes para cumplir órdenes de compra, vencidas y por vencer. Y se entiende que sin ningún tipo de limitación, es decir, si yo tengo que atender pedidos del extranjero ajenos a estos productos, llámese productos textiles, llámese productos industriales, llámese productos tecnológicos, etcétera, distintos a estos, yo ya puedo iniciar mi producción siempre y cuando tenga una orden de compra vencida y por vencer. Ojo, se entiende de que yo no podría iniciar mi producción de bienes para estoquearme o para cumplir con órdenes de compra futuras. Yo puedo iniciar mi producción y exportación de bienes siempre y cuando cuente con una orden de compra del extranjero que esté vencido por vencer, es decir, un pedido del extranjero que deba cumplir. Ahora bien, si yo tengo un pedido o una orden de compra vencida por vencer y estoy dentro de las actividades permitidas en la fase 1, o estoy obviamente dentro de las actividades que siempre estuvieron permitidas, previa a este inicio de producción para cumplir con estas órdenes de compra vencidas o por vencer y previa a la exportación de estos bienes, yo tengo que cumplir con dos aspectos. Con contar con la aprobación sectorial para reanudar actividades, que en el caso de los exportadores, básicamente van a tener que ser dirigidas al despacho viceministerial de la MIPE, Industria del Ministerio de Producción,
¿correcto? ¿Quién, en coordinación con el MINCETUR, va a verificar que efectivamente mi empresa está autorizada para reanudar esas actividades y para poder cumplir con estas órdenes de compra? ¿Qué voy a tener que presentar ante estas autoridades para poder reanudar mis actividades y poder cumplir con las órdenes de compra que tengo vencidas o por vencerse? Voy a tener que presentar dos documentos, o cumplir con dos documentos, perdón. Con los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID, que está aprobado por la Resolución Ministerial 239, y con los criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias reguladas en la Resolución Ministerial 154-2020 produce. Es decir, si yo quiero reanudar actividades para cumplir con órdenes de compra vencidas y por vencer, iniciar producción e iniciar la exportación de bienes, tengo que cumplir con los lineamientos para la vigilancia de la salud previstos en la Resolución Ministerial 239 y con los criterios de focalización territorial y obligación de informar incidencias previstas en la Resolución Ministerial 154-2020. Cumplidos estos requisitos, presento mi solicitud ante el Ministerio, perdón, de Producción, ante el despacho viceministerial de la MIPE e Industria del Ministerio de Producción, quien, en coordinación con el MINCETUR, va a aprobar los documentos que presente. ¿Correcto? Entonces, reitero, si bien inicialmente estaba permitida la producción, exportación e importación de los productos que se mencionan en esta diapositiva, y limitadas exclusivamente a ellas, a partir de mayo, con la emisión de la Resolución Ministerial 154-2020 produce, y dentro de la fase 1, es que yo ya puedo empezar a atender órdenes de compra vencidas y por vencer del extranjero, para cualquier tipo de bien, porque la norma en fase 1 no ha dispuesto ningún tipo de limitación respecto de esta reanudación de actividades. Es decir, cualquier tipo de empresa que tenga una orden de compra vencido por vencer, cumpliendo los lineamientos fijados en la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA y cumpliendo los criterios de focalización 154-2020 produce, va a poder llevar a cabo esa producción y esa exportación. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Reiteramos, porque la cadena logística en todo momento ha estado operativa. Es decir, yo voy a poder contratar un transporte local, un agente de aduana, un agente de carga, una línea naviera, tanto para importar como para exportar, sin ningún tipo de inconveniente, además de estos productos que estuvieron autorizados desde un inicio, a los productos que deba producir para cumplir con órdenes de compra vencidas y por vencer. Debemos tener presente que respecto a las exportaciones de bienes, hay una norma emitida por el gobierno, que es el Decreto Supremo 013-2020, SA, Salud, que ha sido modificado por dos normas posteriores, el Decreto Supremo 015 y el Decreto Supremo 017-2020, que ha establecido que van a haber determinados productos que para ser exportados requieren autorización del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son esos productos? Los que mencionamos en esta diapositiva. ¿Sí? Oxígeno, guantes para cirugía, guantes de otras características, telas para fabricar mascarillas, las propias mascarillas y los aparatos que se mencionan en esta última partida, aparatos respiratorios. Luego, el gobierno también ha dispuesto para efectos de la importación una rebaja arancelaria al 0% durante 90 días calendarios a partir del 11 de marzo, que vencerían el 11 de junio, para determinados bienes vinculados a la declaratoria de emergencia: alcohol etílico, cloro, ácido sulfúrico, espaldadrapos, vendas, etc. Estos productos van a tener durante este lapso de tiempo de 90 días calendarios una tasa arancelaria del 0%. ¿Qué norma es la que ha dispuesto esto? El Decreto Supremo 051-2020-EF, que ha sido modificado por otro Decreto Supremo, el 059-2020-EF. Luego, el gobierno también, en atención a que, obviamente, producto de esta situación especial, los operadores de comercio, particularmente exportadores e importadores, van a tener inconvenientes al momento de regularizar despachos y presentar documentación, ha dispuesto también mediante resolución de Superintendencia 06-2020 que determinadas infracciones no sean sancionadas, ¿ok? Durante un lapso de tiempo, del 12 de marzo
al 9 de junio del 2020. Hay que revisar detenidamente esta resolución de superintendencia, la 06-2020, para verificar si yo como importador o como exportador, en este lapso de tiempo, 12 de marzo al 9 de junio, he incurrido en alguna de las infracciones que esta norma dispone y que por consiguiente no me pueden sancionar. Un punto importante también que corresponde señalar en el ámbito aduanero es el decreto legislativo 1492. Esta es una norma que ha generado controversia en los operadores de comercio. Hay operadores de comercio, líneas navieras y almacenes que no están muy de acuerdo con esta disposición. Y por el otro lado, hay también operadores de comercio, llámese importadores, exportadores, agentes de aduana, agentes de carga, que eventualmente sí podrían estar más de acuerdo con esta norma. ¿Y esto por qué? Porque en teoría lo que esta norma está disponiendo son dos cosas básicas. Una, que no se exijan presencia física para realización de trámites y para la realización de pagos vinculados a la cadena logística en comercio exterior, básicamente en lo que son es la vía marítima. Es decir, las líneas navieras y eventualmente las agencias de carga van a tener, y los almacenes aduaneros, perdón, ambos, estos tres operadores de comercio, van a tener que establecer procedimientos que permitan que los operadores de comercio puedan realizar los trámites que corresponden, llámense visto buenos o pagos de sus servicios, de manera virtual o digital. Ya no va a haber la obligatoriedad de tener una presencia física para realizar esos trámites o para realizar esos pagos. Igualmente, esta norma está disponiendo de que el conocimiento de embarque debe indicar todos los gastos que van a estar vinculados a la operación de flete, de transporte internacional. Es decir, en teoría, lo que esté consignado en el conocimiento de embarque es lo que finalmente yo deba pagar. Y para ello, esta disposición también ha establecido que los almacenes, las agentes de carga, los agentes de aduana, perdón, los líneas navieras, los agentes de carga, y los almacenes van a tener que publicar en el portal del MTC sus costos de sus servicios. Y en el conocimiento de embarque van a tener que consignar estos costos de los servicios que previamente han sido notificados al MTC y que deberían ser de conocimiento público. De no hacer esto, van a estar sujetos a una sanción de multa de hasta 10 UITs. Entonces, esta norma, en teoría, lo que va a buscar es la no presencia física para trámites y para pagos, en lo que es trámites ante líneas navieras, agentes de carga y almacenes, y por otro lado busca de que el servicio y los costos de estos servicios que brindan estos tres operadores en particular sean transparentes y que estén consignados en el conocimiento de embarque. Con lo cual, no debería darse en la práctica pagos adicionales a los pagos acordados en el conocimiento de embarque. Otra norma que es interesante comentar es la suspensión que se ha dado respecto a la eventual ejecución de garantías aduaneras. El decreto de urgencia 036-2020 ha dispuesto que mientras dure el estado de emergencia, no se va a poder requerir vía notarial o judicial la ejecución de cartas, garantías o pólizas de caución. De todo tipo. No ha hecho distinción alguna. Pueden ser operaciones de admisión temporal, pueden ser cartas, fianzas o pólizas presentadas para despachos con duda razonable, o cartas, fianzas o pólizas de cualquier tipo. Incluso entendería yo también las cartas, fianzas o pólizas que se han presentado para efectos de autorización de operadores de comercio. Ya lo mencionó Jesús también en su exposición, ¿no? El régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, el RAF, que ha sido aprobado por el decreto legislativo 1487, y dentro de estas disposiciones del RAF se han incluido también deudas tributarias aduaneras. Son dos deudas tributarias aduaneras que pueden ser incorporadas en este procedimiento del RAF. Las deudas tributarias aduaneras en liquidaciones de cobranza que correspondan a una resolución de determinación o una resolución de multa de la tabla de sanciones, o saldos de un aplazamiento o fraccionamiento anterior que haya tenido pérdida. Es decir, y lamentablemente no están dentro de este RAF las deudas tributarias que se hayan podido generar producto de un despacho aduanero.
son deudas tributarias que estén en una liquidación de cobranza o deudas tributarias que provengan de un fraccionamiento o aplazamiento anterior. Esas son las dos deudas tributarias que pueden ser materia de acogimiento del RAF. Y el RAF nos dice que hay opción de aplazar hasta por 6 meses o hay opción de fraccionar hasta por 36 meses. ¿Sí? O si se trata de aplazamiento y fraccionamiento juntos, serían 6 meses de aplazamiento y hasta 30 meses de fraccionamiento. Es decir, uno puede aplazar, uno puede fraccionar, o uno puede aplazar y fraccionar la deuda. Puede optar por estas tres posibilidades. Finalmente, el punto que también queremos tocar es referido a procedimientos administrativos. De manera general, el decreto supremo, el decreto de urgencia 029/2020, que ha sido modificado por hasta tres normas posteriores, ha dispuesto que los procedimientos administrativos de manera general están suspendidos hasta el 27 de mayo. ¿Sí? En teoría, yo no puedo iniciar ningún trámite administrativo hasta el 27 de mayo, y en teoría, ningún trámite que yo venga realizando ante la autoridad aduanera va a ser atendido antes del 27 de mayo. Todo procedimiento administrativo, como regla general, está suspendido. Ojo, pero eso no ocurre con el drawback. El régimen del drawback se continúa presentándose a través de la plataforma virtual. Sin embargo, el plazo para que me atiendan mi drawback, se entiende, estaría suspendido también a esta fecha. Es decir, yo puedo seguir presentando mis drawbacks a través de la plataforma virtual, pero para la atención de los mismos deberé esperar hasta el 27 de mayo del 2020, fecha en la que se reanudarán los trámites administrativos. La SUNAT ha dispuesto, también mediante resolución de superintendencia, que se cree la mesa virtual de SUNAT para justamente atender estos procedimientos que uno no puede presentar porque están suspendidos básicamente las mesas de partes de SUNAT aduanas para presentar documentos. Entonces, si alguien está interesado en presentar un procedimiento administrativo que no se puede hacer físicamente y lo quiere hacer de manera virtual, puede hacerlo a través de la plataforma que SUNAT ha regulado mediante esta resolución de superintendencia, que lo hace básicamente a través de la clave SOL. Y a través de esta mesa de partes virtual va a poder presentar todo procedimiento administrativo que quiera iniciar ante la administración aduanera y que no lo pueda hacer de manera física. No obstante, va a estar siempre limitado a que ese procedimiento administrativo no sea atendido antes del 27 de mayo. ¿Qué ocurre con la ventanilla única de comercio exterior? La ventanilla única de comercio exterior actualmente está también plenamente operativa, es decir, uno puede iniciar sus trámites ante la UCE de manera virtual también. Sin embargo, la atención de estos documentos puede estar está suspendida también por el mismo periodo de tiempo de 30 días hábiles, salvo que la entidad en particular decide exceptuar algunos procedimientos de la referida suspensión. Es decir, la regla general es, puedes iniciar tu trámite ante la UCE de manera virtual, este va a estar suspendido hasta la fecha que hemos mencionado anteriormente, salvo que la autoridad en particular disponga que va a atender al procedimiento de la UCE con fecha anticipada a esa suspensión. ¿Sí? ¿Qué tenemos también que tomar en cuenta? Son los certificados de origen. Los certificados de origen también pueden ser materia de trámite. ¿Qué pasos debería seguir un exportador si quiero obtener un certificado de origen? Accedo a través de la UCE para la tramitación de mi certificado de origen. La entidad certificadora va a hacer el trámite también de manera virtual para efectos de emisión de ese documento. Luego, luego de la cuarentena, los exportadores van a poder hacer el trámite correspondiente con su certificado de origen virtual, y luego de la cuarentena debe pedirle a la entidad certificadora que le entregue su certificado de origen original. Y ese certificado de origen original luego se lo va a remitir al importador o al exportador, dependiendo del caso. Es decir, se continúa aún con los trámites de la UCE. Y se continúan con los trámites para obtener certificados de origen. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Perfecto. Buenas tardes con todos. En cuanto a temas tributarios se refiere, una de las medidas de política económica que el Estado siempre ha buscado utilizar para paliar cualquier situación de crisis, y me refiero a cualquiera, desde la Gran Depresión del 29, pasando por la posguerra del 45,
llegando a la subprime del año 2009 en general, cualquier crisis económica que se haya producido a lo largo de la historia, tanto a nivel mundial como peruana, requiere del instrumento tributario como una forma de medida o de política económica que permita paliar los efectos negativos y distorsivos de estas crisis en la economía. Se proyectaba hace un mes que la economía peruana se contrajera entre 4.5 a 5.5% según el FMI, producto de la pandemia y el lockdown y el aislamiento social. Hoy, las cifras de la Universidad del Pacífico más conservadoras hablan de un 16% de la contracción del Producto Bruto Interno Nacional. Estamos hablando, pues, de una gran recesión, probablemente más grande y solo comparable con la que vivimos después de la guerra con Chile. Como consecuencia de esto, el Estado ha establecido una serie de medidas, de algunas positivas, otras no tanto, algunas favorables, otras que se podían haber mejorado, pero en fin, ha habido una serie de disposiciones tributarias que buscan dotar de liquidez a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento tributario, postergar obligaciones fiscales y flexibilizar en general las normas fiscales para procurar tres objetivos. En primer lugar, facilitar el flujo de caja de las empresas, independientemente del sector y el tamaño que tengan. En segundo lugar, contrarrestar esta parada que hay, este detenimiento de la producción y del consumo, porque evidentemente eso es lo que ocasiona el aislamiento social obligatorio y el estado de emergencia. Y en tercer lugar, procurar que la reactivación económica de las compañías sea cada vez más o estén fortalecidas para que puedan asignar recursos de manera eficiente a lo que es principal, preservar el empleo y mantener la empresa viva en marcha hasta que pase esta crisis. A lo largo de estos ya 50 y tantos días, se han dado 41 normas con incidencia tributaria a la fecha, contadas hasta el día de hoy. Entre normas con nombre propio, tributarias, normas con disposiciones escondidas con incidencia fiscal y, en general, normas administrativas fiscales de SUNAT y otros tributos administrados por el Estado. De todas estas medidas tributarias, el día de hoy vamos a tratar las principales que pueden ser importantes y eficientes para preservar la liquidez y maximizar el flujo de caja de las compañías vinculadas al sector exportación y, en general, aquellas que se dedican tanto a bienes como a servicios, en la medida que son uno de los sectores más golpeados. Si bien es cierto, como mencionaba José Luis, la cadena logística no se ha roto y como consecuencia de ello, en general, no se ha perdido como en otros sectores económicos, eso se refiere solamente a lo que es exportación propiamente de bienes, porque en cuanto a esa exportación de servicios y en cuanto es turismo, hotelería y otros sectores vinculados al fenómeno PROM Perú, seguramente sí se han visto afectados por la pandemia y los efectos negativos de la crisis. La primera medida tributaria que quisiera comentar con ustedes el día de hoy, cuando hablamos de temas tributarios, son las prórrogas que han habido en obligaciones de cumplimiento tributario. A ver, en primer lugar, dejemos claro que siempre las obligaciones tributarias en general se pueden dividir en dos grupos. El impuesto a la renta, que es una obligación anual, y las obligaciones mensuales, que incluyen lo que es el IGB mensual, el impuesto a la renta del pago a cuenta, la planilla electrónica, las retenciones, etc. Oh, por supuesto, hay un montón de medidas tributarias y obligaciones fiscales colaterales y complementarias, pero digamos que las principales son estos dos grupos. Ha habido, a través de diversas resoluciones de superintendencia, una serie de normas que han permitido la postergación de la obligación de declarar y pagar estos tributos. Esto es importante porque procura dotar de liquidez a los contribuyentes que en este momento deben asignar recursos a otras obligaciones al corto y mediano plazo. Por ejemplo, si tengo que escoger entre hacer pagos a cuenta del impuesto a la renta, pagar IGB o pagar algún tipo de retención y, a su vez, pagar planilla, pagar obligaciones financieras, pagar el alquiler de la oficina o cualquier tipo de deuda que es más prioritaria en este momento debido a que arriesgo o pongo en tela de juicio o en cierta manera expongo la continuidad de la empresa, la preservación del empleo y de las empresas en general, evidentemente como empresario voy a tomar una decisión que va a ser siempre procurar
priorizar mi subsistencia como empresa antes que la obligación tributaria. Y no estamos hablando bajo ningún aspecto de incumplir dolosamente con el pago de impuestos, de ninguna manera. Estamos hablando de que como contribuyentes y como empresarios es evidente que si tenemos solamente un sol para poder hacer pagos y tenemos dos obligaciones que valen un sol, una es pagar el IGB y la otra pagar planilla para poder trabajar y preservar la empresa, es evidente que como empresario estoy entre la espada y la pared y no me queda otra que tomar una decisión que busque el mantenimiento y el sostenimiento de la empresa. ¿Ok? Y es por eso que el Estado, para poder favorecer esta toma de decisiones, ha establecido prórrogas y postergaciones en el cronograma de cumplimientos tributarios. ¿Ok? Por un lado, lo que se ha establecido es la postergación de la obligación de la declaración jurada anual. Se presentaba normalmente en marzo-abril, la DJ anual del impuesto a la renta, y para las empresas cuyos ingresos netos en 2019 no superaron los 21 millones de soles, se les ha postergado hasta finales de junio, comienzos de julio. ¿Qué quiere decir? Nos han dado 2 meses de aire para poder no pagar el impuesto a la renta siempre que tus ingresos no hayan superado los 21 millones de soles en 2019, que son la gran mayoría de empresas y que únicamente obliga a los principales contribuyentes y a un grupo de principales contribuyentes a declarar y pagar sus impuestos porque seguramente tienen las espaldas para hacerlo. De otro lado, las obligaciones mensuales también han sido postergadas. Hasta el día de hoy se han postergado los meses de marzo, febrero, abril, mayo y junio para contribuyentes con ingresos hasta 2.300 UIT, ¿ok? En 2019, es decir, 9.660.000 soles. Y aquellos que superen la 2.300 UIT y hasta las 5.000 UIT, vale decir, aquellos que han tenido ingresos mayores a 9.660.000 soles, pero que no superan 21 millones, también han tenido una prórroga de las obligaciones mensuales, pero solo de marzo a junio. Es decir, febrero es un periodo única y exclusivamente prorrogado para aquellos que no superan las 2.300 UIT. Dicho esto, vienen dos preguntas que caen pues de maduras. La primera es, ¿solamente incluye el IGE y la renta mensual? ¿O también incluye el ITAM? Sí, incluye el ITAM. El ITAM que se puede pagar al contado o fraccionado hasta en 9 cuotas a partir de marzo, también está incluido en estas prórrogas. ¿Qué quiere decir? Que la cuota de ITAM de marzo, abril, mayo y junio también se entiende prorrogada conforme a este nuevo cronograma en la medida que estemos bajo el ámbito de su aplicación. Segunda gran pregunta, ¿y el PLAME también ha sido incluido? Pues sí, pero por favor tomen en cuenta que la planilla electrónica para sujetos hasta 2.300 UIT en 2019, ha sido prorrogada de febrero a junio, ¿ok? Pero para aquellos que superen las 2.300 UIT y hasta 5.000 UIT, solamente de marzo a junio. ¿Qué quiere decir? Que febrero es un mes que no ha sido prorrogada la planilla electrónica para aquellos que tengan más de 9.600.000 soles de ingresos y hasta los 21 millones. Y si eres una compañía que tiene, pues, espaldas anchas y como consecuencia de eso sus ingresos superan los 21 millones, pues no te ha prorrogado nada y te riges por el cronograma original aprobado por la resolución 269-2019 SUNAT, que es, pues, el cronograma que todos conocíamos antes de la pandemia. Otra pregunta que normalmente se hace es, ¿el IGB justo está comprendido dentro de este cronograma modificado? Y ahí hay dos respuestas. Si se trata de periodos anteriores a la prórroga de la pandemia, es decir, por ejemplo, si hablamos de diciembre o enero, que se prorrogaron su pago o producto de acogerse al IGB justo, digamos, hasta el mes de abril, por ejemplo, no está prorrogado esa postergación. ¿Qué quiere decir? Que si yo cogí el mes de enero al IGB justo y en consecuencia febrero, marzo, abril, en abril, que vencía en mayo, debería haber pagado ese IGB justo postergado, no se entiende por prorrogado ese pago a su vez. ¿Por qué? Porque ya se presentó la declaración jurada antes del estado de emergencia y lo único que se ha hecho es postergar el pago más no el periodo tributario. Pero otra cosa distinta es que estemos diciendo que yo estoy acogiendo el IGB justo el mes de febrero a junio del 2020. En ese caso, yo presentaré la declaración jurada acogiéndome al IGB justo en las fechas prorrogadas, por ejemplo, el mes de junio lo acogeré en agosto, ¿ok? Y cuando me acoja el IGB justo en agosto,
contaré los 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, que se declara en diciembre, y deberé pagar en diciembre el IGB justo de junio. Entonces, si te das cuenta, en el caso de junio, por ejemplo, podríamos terminar pateando hasta diciembre el pago del impuesto. Eso dependerá de cada periodo y de cada mes. En consecuencia, el IGB justo de los meses prorrogados, sí, se patea, y el IGB justo de los meses anteriores al estado de emergencia, pero que se tendrían que haber pagado durante el estado de emergencia, no están prorrogados. Una segunda medida que es importante que tomen en cuenta durante el estado de emergencia en materia tributaria es que la facultad de SUNAT de sancionar infracciones fiscales está limitada. ¿Por qué? Porque a través de la resolución de Superintendencia Nacional Operativa 008-2020, la SUNAT dispuso que las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo del 2020, que empezó el estado de emergencia, y la fecha en que termine este, que por lo pronto será el 24, ¿no es cierto?, el 24 de mayo, no se podría sancionar las infracciones cometidas. Por consecuencia, si algún contribuyente no declarase, no cumpliese una obligación formal o retuviese y no pagase las retenciones, entre otras infracciones tipificadas en el Código Tributario, no podrá la SUNAT sancionar esa infracción con la multa o la sanción que corresponda en la medida que haya sido cometida durante el estado de emergencia, no después, y dos, que no haya sido detectada esa infracción después del estado de emergencia. Si, por ejemplo, la infracción fue cometida dentro del estado de emergencia, pero detectada luego de este, sí se podrá sancionar la infracción, pero seguramente con las gradualidades que correspondan según las normas respectivas. Y en cambio, si yo cometí la infracción durante el estado de emergencia y la subsano, digamos, al día siguiente de haber terminado el mismo, y la SUNAT no me detectó, pues no hay ningún tipo de sanción en aplicación de esta norma de discrecionalidad. Hay supuestos que son ineludibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con la empresa que tiene toda la información en las oficinas y que debido al aislamiento social obligatorio no ha podido presentar algún tipo de obligación a la que estaba mandado a hacer? Evidentemente se genera una infracción que no podría ser sancionada en la medida que no sea detectada después del estado de emergencia y de subsane, evidentemente. Para fines prácticos es una suerte de gradualidad al 100% con subsanación. ¿Ok? Para fines operativos es eso. Esta medida es importante que la consideren, pero aquí un consejo. Muchas empresas dicen, ok, como tengo la facultad discrecional que me exime de multas durante el estado de emergencia, entonces no voy a declarar. Si estoy obligado a declarar porque no estoy dentro de los grupos favorecidos con las prórrogas, entonces no declaro, porque me falta información. Mi consejo es, trata de declarar. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no declarar van muchísimo más allá y son mucho más materiales y peligrosas que la multa. La multa es probablemente un juego de niños a comparación de otras consecuencias que tiene la no presentación de una declaración jurada. Por ejemplo, la responsabilidad solidaria que potencialmente se podría atribuir al representante legal, que quiere decir que el representante legal terminaría eventualmente, bajo ciertas condiciones y procedimientos, pagando el tributo de la empresa. O el hecho que se le pueda cobrar el tributo en base a promedios y presunciones, porque al no haber declarado, hay un procedimiento que tipifica el Código Tributario que se llama la notificación de una orden de pago presuntiva, que implica que si el contribuyente no declara y luego de haber sido guiado por SUNAT para que declare con un plazo de 3 días no lo hace, entonces la SUNAT le va a notificar una orden de pago presuntiva que grava el tributo ya no en base a lo que realmente es, sino a lo que presume que es, promedios de declaraciones pasadas. Dicho esto, siempre lo recomendable es declarar más allá de que se tenga la liquidez para pagar. ¿Ok? Si pueden declarar, declare, más allá de la parte de pagos. Un tercer tema que quisiera tocar en cuanto a lo tributario es que otra medida para financiar la liquidez de las compañías ha sido la reducción de las tasas de interés tributarias. Antes la tasa de interés era 1.2% mensual, le hace 0.04% diario. Hoy por hoy, a partir del 1 de abril, la tasa de interés bajó a 1% mensual, le hace 0.033% diario. Sí, yo sé que en términos micro, no parece una reducción total. Pero si lo analizamos, la tasa de interés antes era del 14.4% anual
y ahora es del 10% anual, que significa que la tasa de interés anual tributaria ha reducido 4.4 puntos por ciento, en buena cuenta, casi 5 puntos. Es como si el banco te dijese que en vez de cobrarte un préstamo a un 15% anual, te va a cobrar 10%. Estoy seguro que vas a estar contento, porque 5% es casi, es bastante, es casi un tercio del costo financiero de ese préstamo. De manera similar, el Estado ha hecho lo mismo. Si analizamos la tasa de interés y vemos la reducción, baja del 14.4% a un 10%, con lo cual es casi un tercio lo que se ha reducido. ¿Ok? Así que no es tan poco atractiva esta reducción de tasas impositivas, que son las tasas de interés tributarias. Por ejemplo, cuando aplica, cuando tengo una deuda tributaria, la cual tiene que ser, por tanto, pagada actualizadamente, esos intereses ahora van a ser menores y, por tanto, va a ser más barato el incumplimiento tributario. Otra medida importante que tienen que considerar, al final de la charla vamos a ver las preguntas que están haciendo, decía, otras medidas importantes en la suspensión de plazos, ¿ok? Como todos sabemos, antes que empezar el estado de emergencia, la vida tributaria era otra, ¿no? Teníamos citaciones, esquelas, algunos estaban en fiscalizaciones parciales, fiscalizaciones definitivas, algunos tenían que presentar documentos ante la autoridad tributaria o habían hecho procedimientos, ¿no? Estaban reclamando, apelando, quejando, pidiendo fraccionamientos, presentando devoluciones de impuestos, de saldo a favor del exportador en materia de beneficio, de percepciones del IGE, en fin. Había una serie de vida procedimental en cuanto a lo tributario que el 16 de marzo quedó congelada. Y que deberíamos tomar en cuenta que hay una serie de normas sobre suspensión de plazos a considerar. La primera es que en la medida que SUNAT no atiende, porque estamos en estado de emergencia y por tanto no tiene atención presencial, debemos tomar en cuenta que el Código Tributario señala que durante ese plazo, todos los plazos de procedimiento de fiscalización quedan suspendidos. Es decir, que el cómputo de los 6 meses para una fiscalización parcial está suspendido hasta que termine el estado de emergencia, que el plazo de 1 año para una fiscalización definitiva está suspendido hasta que termine el estado de emergencia. Pero además, la SUNAT ha señalado que todas estas esquelas, citaciones e inductivas que tenían fechas para poder presentarse ante SUNAT van a ser reprogramadas debido a que hoy por hoy no se podría dar pues, el aforo necesario, ¿no? Y lo mismo sucede con procedimientos. Los procedimientos, por ejemplo, sujetos a silencio, como podría ser una reclamación o podría ser una devolución, se quedaron suspendidos desde el 16 de marzo y hasta el 20 de mayo inclusive, que quiere decir que recién el 21 de mayo se reanudan los cómputos de esos plazos. Y lo mismo pasa con otros procedimientos distintos, por ejemplo, la cobranza coactiva. La cobranza coactiva, conforme al Código Tributario, es un procedimiento que tiene un plazo de 7 días. Ese plazo no se podrá contar hasta el 27 de mayo inclusive. Si te llegó una cobranza coactiva, por ejemplo, el día 14 de marzo, día 1, día 2, el 16 se suspendió, y estos 5 días que faltaban para llegar al día 7 y que te puedan embargar, recién se cuentan a partir del día 28 de mayo. ¿Ah? Eso quiere decir que también los plazos de cobranzas coactivas quedaron suspendidos entre el 21 de marzo y el 27 de mayo inclusive. Ahora bien, avancemos con la charla de hoy. Por supuesto, como decía, hay un montón de normas tributarias que se han dado. No tenemos el tiempo ni el espacio seguramente para hablar de todas, pero hablaremos de las principales. Y una de ellas tiene que ver con el tema de los pagos, de las medidas dadas en el impuesto a la renta. Básicamente, son 4 las medidas que se han dado en el impuesto a la renta fundamentalmente. La primera, pagos a cuenta. Como ustedes saben, los pagos a cuentas de abril a julio de este año tienen ahora un régimen que permite reducirlos o suspenderlos según la empresa se haya visto afectada por pérdidas o reducción en sus ventas producto de la pandemia. ¿Qué es lo que se hace? Pues tu pago a cuenta del impuesto a la renta que tú calculas, como ya conoces, según el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, como siempre ha sido, una vez que lo tengas calculado, vas a comparar el ingreso neto del mes, es decir, las ventas del mes, por ejemplo, abril del 2020, versus esas, las ventas, los ingresos netos de ese mismo mes, pero del año pasado. Entonces compararé abril 2020 versus abril 2019. Si ha habido una variación en los ingresos netos, entonces vamos a ver cómo se afecta el pago a cuenta.
Si, por ejemplo, el pago cuenta, perdón, si los ingresos netos de este año versus el anterior fueron igual o mayores, pues se mantiene el pago a cuenta porque significa que no te has visto afectado por la pandemia y en consecuencia no hay nada que reducir. Si se han visto reducidos hasta en un 30%, es decir, si los ingresos del mes que estoy comparando, mayo, por ejemplo, mayo 2020 versus mayo 2019 se redujo hasta el 30%, entonces voy a aplicar un factor de conversión que me va a permitir reducir ese pago a cuenta, ¿no? Ese factor es 0.5846. Yo multiplico mi pago a cuenta por ese factor, se reduce a la mitad mi pago a cuenta y eso es lo que voy a pagar, ¿ok? Ahora bien, ¿y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con el pago a cuenta en el que yo comparo el ingreso neto del mes versus el ingreso neto del mismo mes del año anterior y se reduce esas ventas en más del 30%? En ese caso, voy a suspender mi pago a cuenta. Es decir, no lo voy a reducir, sino que lo voy a suspender y por tanto no lo voy a pagar. Ese es el cambio que ha habido en pagos a cuenta y que deben combinarlo o deben intentar combinarlo con la prórroga que ha habido de cronograma de pagos a cuenta. El siguiente tema que tocaría tratar es el que está vinculado a los desmedros de existencias. ¿Ok? ¿Qué son los desmedros de existencias? Son las pérdidas cualitativas en los activos de los inventarios de la compañía, los cuales tienen un régimen para poder deducirse que ahora ha sido simplificado. ¿Cómo ha sido simplificado? Antes tenía que destruir ante notario, ahora ya no. Ahora que basta, basta un informe técnico siempre que sea hasta el 31 de julio. ¿Ok? Esa es una medida que facilita que, por ejemplo, las empresas textiles, que tienen muchas veces merma y también desmedro, o las empresas que se dedican a exportación de frutas o de verduras, que tienen muchísimo desmedro, no tengan que, durante el estado de emergencia, buscar un notario, sino que bastaría que lo destruyan solos, comunicando a SUNAT en un plazo de 2 días, ya no 6, y además adjuntando un informe técnico que se envía vía mail y sin necesidad de destrucción ante notario, ¿ok? Eso va a financiar o facilitar el cumplimiento de esto y, por tanto, la deducción del gasto por desmedro. Además, se ha modificado el sistema de arrastre de pérdidas. Como ustedes saben, en el impuesto a la renta, el artículo 50 señala que hay dos sistemas de arrastre de pérdidas. Uno, que te limita la cantidad al 50%, pero no te limita el tiempo en que la puedes compensar. Y otro, que es el sistema A, que no te limita la cantidad de la pérdida que puedes compensar, pero que sí te permite hacerlo en un máximo de 4 años, ¿ok? El sistema A de compensación de pérdidas te dice que tú vas a poder compensar la pérdida hasta en 4 años sin límite de cantidad, hasta que se agote, pero en 4 años máximo. Ese sistema ha sido modificado y ahora se permite compensar la pérdida neta obtenida durante el ejercicio 2020 hasta en 5 años. Ustedes me dirán, 5 años es un año más, podría haber sido 6, 7, 8. Sí, seguramente, pero es lo que se ha dado. ¿Y qué significa? Que si este año tu empresa, tu compañía, ha tenido pérdida neta, esa pérdida neta del 2020 la va a poder compensar a partir de que genere renta y hasta por 5 años, inclusive. Después de los 5 años, lo que quede, pues ya no se va a poder arrastrar nunca, ¿no? Por lo menos bajo el sistema actual. Ese es básicamente el tema de arrastre de pérdidas. Y finalmente, en cuanto al impuesto a la renta, se ha establecido también un cambio en lo que es depreciaciones. Básicamente se ha establecido depreciaciones aceleradas. Esta medida ha sido un poco criticada porque está pensada en invertir cuando tenemos poca liquidez. Sin embargo, tiene sus bemoles y sus aspectos positivos también. ¿En qué consiste? Pues básicamente ustedes conocen que el artículo 22 del reglamento de la ley señala una serie de tasas de depreciación y de vida útil para que ustedes puedan mandar resultados al gasto,
el costo de sus activos y bajar sus impuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un inmueble, una construcción, se deprecia normalmente en 20 años al 5% anual. Pero con esta nueva norma, la depreciación ha sido acelerada para el ejercicio 2021. Entonces, por ejemplo, los edificios y las construcciones que se inicien a construir desde enero de este año, se va a depreciar en 5 años, es decir, a 20% anual. Los equipos de cómputo y procesamiento de datos se van a depreciar en 2 años al 50% anual. La maquinaria y equipo en 5 años a 20%. Los vehículos de transporte de pasajeros o mercancías en 3 años al 33.3%. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que busca? Que en primer lugar, que la liquidez que tengan la inviertan en optimizar su capacidad de producir rentas con equipos y maquinarias. Y por otro, que puedan ahorrar esos impuestos al corto plazo mandándolo al gasto. Esta norma también aplica para el año 2020. Lo que dice es que lo que queda de depreciación al 31 de diciembre de este año se va a poder depreciar bajo las nuevas tasas y en el último año de depreciación se aplicará la tasa que corresponde. Y en el caso de hoteles, agencias de viaje, turismo y restaurantes, hay una norma especial que señala que los activos que sean inmuebles y vehículos de transporte, por ejemplo, un bus de turismo, por decirlo así, que tenga todavía costo por depreciar al cierre de este año, se va a poder depreciar en el próximo año al 33.3%, por ejemplo, ese vehículo, ¿ok? Inclusive hasta el 2022. ¿Cuál es la diferencia? Que el régimen que les mencioné primero solamente aplica al 2021. Es decir, es un régimen excepcional de depreciación acelerada para el 2021 y hasta que se agote la depreciación. O sea, aplica para un bien comprado en 2021, pero no para un bien comprado en 2022, hasta que se agote la depreciación. En cambio, para el sector turismo, agencias de viaje, hotelería y restaurantes, este régimen aplica para bienes que se adquieran tanto en 2021 como 2022. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro, por ejemplo, un vehículo de transporte de turismo en 2021, lo voy a poder depreciar en 3 años hasta que se agote, pero si lo compro en 2022, también lo voy a poder depreciar en 3 años hasta que se agote, cuando normalmente sería en 10 años, por ejemplo. ¿Ok? Es una medida que busca promover la inversión y dotar de liquidez. Un penúltimo tema que vamos a tratar en la parte tributaria, como dije, hay varios temas que tratar, es el régimen de recuperación anticipada para MIPYME. Es importante tomar en cuenta que este régimen ya existía desde el 1 de enero de 2017, pero solamente estaba pensado para empresas micro y un pequeño grupo de empresas que superaban el carácter de micro. Aquellas que tenían ingresos de 300 UIT máximo anuales. Pero en la reforma que se ha dado dentro del marco del estado de emergencia, se ha ampliado este régimen para empresas hasta los 2.300 UIT. ¿Qué quiere decir? Que si tu empresa vende hasta 9.6 millones de soles, puedes optar por este régimen de recuperación anticipada, que es súper simple. No es un régimen complicado como el que usan las empresas que están en sector hidrocarburos, sector minería, con contrato de estabilidad y resolución aprobada por la entidad ministerial. ¿Ok? No. Este es un régimen que lo único que te pide es que estés en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, y que, obviamente, tus ingresos no superen 2.300 UIT, 9.6 millones de soles. ¿Y qué es lo que te permite? Te permite que te devuelvan en cash, en efectivo, el IGD del crédito fiscal acumulado que no se agote en 3 meses. ¿Vinculado a qué? A la importación o adquisición de bienes de capital nuevos. Ejemplo, si soy una empresa que se dedica a exportar espárragos, y para exportar espárragos compro maquinaria vinculada a la cosecha del espárrago y la compro localmente o la importo del exterior y es nueva, el IGB que yo voy a tomar por el crédito fiscal del IGB esa compra, si no se agota después de 3 meses, por ejemplo, en el mes 1 tengo un crédito fiscal de 100.000, impuesto bruto de 10.000, me quedo saldo a favor de 90. Mes 2 tengo impuesto bruto de 12.000, me quedó un saldo a favor de 78. Y en el mes 3, un impuesto bruto de 20.000 y me quedó saldo a favor de 58. Como en 3 meses no ha agotado el crédito fiscal de ese bien de capital, voy a poder pedir mi devolución y me lo van a dar en efectivo. Es decir, cash inyectado directamente a la vena.
y esa devolución hoy por hoy se puede hacer virtualmente a través de la mesa de partes virtual, que es una de las otras medidas que se han dado en los días pasados. Entonces, si yo soy una compañía que voy a invertir en bienes de capital para poder reactivar mi empresa y mi actividad, si ese crédito fiscal vinculado a esa compra, esa importación, no va a ser agotado en 3 meses, lo voy a poder solicitar en devolución digital, virtual, y inyectar directamente la liquidez en mi flujo de caja. Finalmente, como último tema en cuanto a lo tributario, comentarles que se ha aprobado un nuevo régimen de fraccionamiento y aplazamiento tributario, el llamado RAF, ¿ok? En cuatro ballets podemos decir que el número 1 se parece al fraccionamiento 36 en cuanto a las condiciones normales, solo que este solamente puedes permitirte fraccionar y aplazar hasta en 36 cuotas. Es más barato porque el fraccionamiento normal del 36 te permite o tiene un costo tributario del 0.8% mensual, un interés del 0.8% mensual. En cambio, este régimen fraccionamiento te permite un interés del 0.4% mensual. Es la mitad más barato. Es el 50% más barato el costo financiero de fraccionamiento de este régimen. ¿Qué es lo que te pide? Como requisito, básicamente, entre otros, para poder acceder tienes que probar que tus ingresos de marzo y abril de este año han disminuido en comparación a los del año pasado. Si tus ingresos han disminuido, ya tienes la mitad del régimen ganado. ¿Qué deudas se pueden acoger? Todas, o casi todas. Aquellas que están en cobranza coactiva, aquellas que son de fraccionamientos perdidos, aquellas que son de fraccionamientos que tienen causal de pérdida y todavía no te han notificado, aquellas que son objeto de desistimiento, aquellas que están todavía no notificadas, resoluciones de multa, órdenes de pago, aquellas que inclusive provienen de resoluciones de determinación de fiscalización, etcétera. Es decir, casi todo el grupo de deudas tributarias que uno puede imaginar están dentro, incluyendo eSalud. En cuanto a los pagos a cuenta del 2020, también se pueden acoger, pero solo de enero a marzo. Es decir, no mayo, no abril, no junio. Solo los pagos a cuenta 2020 de enero a marzo. Y siempre que, en ese supuesto, el fraccionamiento no supere el 31 de diciembre de este año. Esta medida seguramente es criticable porque significaría que terminarías pagando durante este año igual el pago a cuenta, por más que te lo prorroguen en cuotas. Sin embargo, es una medida finalmente de fraccionamiento bastante interesante. Eso es principalmente los temas tributarios que se han dado en o durante el estado de emergencia, son las principales. Voy a revisar sus preguntas. ¿Qué tal, doctor Jesús? Tenemos la siguiente pregunta. Si la empresa ha estado haciendo exportaciones durante la pandemia y no ha presentado declaraciones, ¿esto tiene un riesgo? ¿Qué se puede hacer? A ver, claramente la primera pregunta a hacerse uno mismo es si estoy prorrogado o no. Si no estoy dentro del grupo de prorrogados porque mis ingresos netos del 2019 superan los 21 millones de soles, entonces sí, estoy obligado a haber declarado y por supuesto tengo una contingencia. Ahora vamos con el qué se puede hacer. Si en cambio soy una empresa que estoy dentro del cronograma prorrogado porque mis ingresos no superan los 21 millones de soles en 2019, entonces no. No tienes ningún problema, estás dentro del grupo de prorrogados y el que no hayas declarado o pagado no es ningún incumplimiento. Volviendo a lo anterior, si tú eras una empresa que en cambio sí estaba en el grupo de los que no estaban prorrogados y por tanto estabas obligado conforme a ley a declarar y pagar tu impuesto en una fecha determinada y no declaraste, tienes el siguiente riesgo. Número 1, la multa por no declarar, una UIT. Número 2, la multa por no retener o por no pagar los impuestos retenidos de haber sido el caso, por ejemplo, planillas o no domiciliado. En tercer lugar, como no has declarado, además de los intereses que se computan por el pago que se está deudando, tienes el riesgo de responsabilidad solidaria del representante legal, es decir, que pague con su patrimonio, con condiciones, requisitos y procedimientos, no es automático, ¿ok? Si es que la SUNAT te notifica una comunicación de que declares y luego de 3 días no lo haces, en cuyo caso te va a emitir una orden de pago presuntiva que te va a gravar
sobre promedios. Ahora, en la práctica, ¿qué está pasando? En la práctica, a los que no han declarado, realmente la SUNAT a muchos no les ha dicho nada por el problema de la pandemia, y a otros les ha mandado una carta a través del buzón de Clave Sol recordándoles que están omisos en la declaración, ¿ok? Y todavía no se les ha hecho ningún trámite ni de responsabilidad solidaria ni tampoco de orden de pago presuntivo. Entonces, ¿ellos qué pueden hacer? En mi opinión, sugiero declarar y en todo caso ver si no se puede pagar. Porque como quiera que las cobranzas coactivas están suspendidas hasta el 28 de mayo, inclusive, como les comentaba, e inclusive las cobranzas coactivas también tienen un procedimiento que te permiten reclamarlas, que te permiten fraccionarlas, etcétera, dadas las normas de la pandemia, tranquilamente podrías declarar, cumplir con declarar y evitar esos riesgos, y en todo caso, si no tienes liquidez, y siempre dejando en claro que no es una recomendación no pagar, estamos hablando del supuesto en el cual no tienes cómo hacerlo, buscar mecanismos para poder evitar el riesgo de cobranza coactiva, buscar un fraccionamiento, etcétera, y puedes tener aire por 30 días, incluso más tiempo, incluso 2 meses. Entonces, hay soluciones. Tenemos otra pregunta. La siguiente es, ¿hay alguna disposición sobre los fraccionamientos para las empresas cuyas ventas fueron afectadas por la cuarentena? Sí, en efecto, como bien comentaba José Luis y en su momento comenté yo, hace unos días, el Día de la Madre, de hecho, el gobierno nos regaló un fraccionamiento tributario, como regalo a todas las madres y todas las mamitas del Perú, y nos dio un fraccionamiento tributario con ciertas ventajas. El requisito de acceso a ese fraccionamiento tributario precisamente es que hayas tenido una reducción en tus ventas entre marzo y abril de este año versus marzo y abril del 2019. ¿Qué quiere decir? Que un requisito de acceso a este régimen de fraccionamiento, que como te dije, cuesta la mitad que el que normalmente uno tiene, es decir, es más barato, y que además tiene mejores beneficios, es más amplio, te pide menos garantías, etcétera. El requisito fundamental, entre otros, es que tú puedas probar que tus ingresos marzo y abril son menos a los de marzo y abril del año pasado. Seguramente, como todavía no se ha regulado la forma en que se va a hacer esta presentación de la declaración de solicitud de fraccionamiento, no sabemos si va a ser a través de mesa de partes virtual, que tengamos que adjuntar documentos, o es que va a ser vía cruce de información a través del registro de ventas o registro de compras electrónico, en fin, no se sabe todavía eso. Probablemente no sea en función, no sea automático, porque no todos los contribuyentes están dentro del régimen de registro de compras y registro de ventas electrónico todavía. Ok, tenemos una pregunta más. Nos quedarían dos todavía. Dice, tengo, si me acojo al fraccionamiento del RAP, ¿puedo realizar mis pagos a cuentas antes de la fecha de vencimiento? A ver, empecemos por la segunda parte. Estos cronogramas prorrogados que he mencionado son facultativos, son optativos, no son obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres pagar antes, no hay ningún problema. Ya lo pagaste. Siempre podrás volver a modificar tu declaración, que no será una rectificación, sino una sustitución, las veces que tú quieras, hasta el vencimiento de la fecha prorrogada. Pero si tú quieres pagar antes, de hecho, hemos tenido consultas de empresas que quieren pagar antes, a pesar que están prorrogados, para poder acceder a créditos bancarios, por ejemplo, que les piden como un requisito el presentar la declaración jurada. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Ahora bien, si ya lo pagaste, evidentemente, y ya declaraste ese pago, ya no vas a poder acogerlo al régimen de fraccionamiento tributario RAF, porque ya está pagada y cancelada la obligación tributaria. Pero sí podrías acoger aquellos pagos a cuenta o aquellos tributos que no has pagado aún, y que todavía estás adeudando. Ya, también tenemos la siguiente pregunta. Empresas que van a hacer importaciones con respecto a envases, ¿van a tener algún beneficio tributario? Hoy por hoy no hay ninguna medida que establezca un beneficio tributario específicamente para el supuesto de importaciones de envases. Y de hecho, tampoco calificaría dentro del régimen de recuperación anticipada que mencioné hace un momento.
porque los bien, entiendo que los envases serían para comercializarse y por tanto no serían bienes de capital, serían existencias, inventarios, activos circulantes. Por tanto, en realidad el único beneficio tributario que existe hoy por hoy para el caso que mencionas es el saldo a favor del exportador, que te permite, como ustedes saben de memoria, la devolución, inclusive en efectivo, del IGB, que no es compensado con otros tributos vinculados a las exportaciones. Y la última sería, ¿cómo quedan los cheques por recoger de las devoluciones de impuestos de exportaciones? De hecho, esa es una gran pregunta, porque si bien es cierto, hay una mesa de partes virtual que permite solicitar hoy por hoy ya la devolución de saldo a favor del exportador que no estaba dentro del régimen antes aprobado. Sabemos que el saldo a favor en materia de beneficios se puede solicitar a través de un formulario virtual, siempre que no necesite garantías. Hoy por hoy se puede hacer, inclusive con garantías, a través de la mesa de parte virtual, pero esa es la solicitud. Si tú has optado antes de la pandemia porque tu devolución te le den en cheque físico, en la medida que el cheque requiere recogerse presencialmente y hoy por hoy no atiende SUNAT, de hecho la SUNAT ha sacado un comunicado el día de hoy señalando que no va a atender por lo menos hasta el día 20, al 25 de mayo. Entonces significa que si tienes un cheque por recoger en SUNAT, no hay una norma que haga un cambio en digitalización como sí lo ha habido para otros casos. Por ejemplo, hay una norma que se ha publicado en SUNAT para poder convertir los certificados de obras por impuestos físicos en digitales. Ya, no hay una norma que haga la conversión automática de un cheque de devolución de saldo a favor del exportador físico a uno digital o a una transferencia digital. En consecuencia, hoy por hoy, con la normativa vigente que hay, tendrías que esperar a que se reanude la actividad presencial en SUNAT para poder ir a recoger tu cheque del saldo a favor en materia de beneficio. Ok, listo. Muchas gracias, doctor Jesús Ramos. Doctor José Luis Sodogastúa, por favor, para que nos pueda apoyar con las dudas del público con respecto al tema que ha expuesto. Sí, Juan, claro, encantado. Coméntame, por favor. Sí, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se transportan los productos de exportación autorizados de provincias al puerto del Callao? Correcto. En general, el transporte de cualquier mercancía que se realice, no solo para exportación de provincias al Callao, sino dentro del radio de Lima a Callao, o incluso importaciones del puerto hacia el local en Lima o hacia un local en provincias, todo ese transporte de ida y vuelta, importación-exportación, debe contar básicamente con los siguientes documentos, ¿no? El documento que ampare, en el caso de la importación, es decir, la DUA de importación y el invoice. Obviamente, en la DUA de importación y en el invoice, y en la factura, la dirección que aparece consignada en la declaración de importación debe ser la misma dirección a la que va a ser dirigida la mercancía con su correspondiente guía de remisión y con su correspondiente guía transportista, más el permiso laboral del conductor y el permiso vehicular del vehículo que está haciendo el traslado. Y en la exportación, de manera similar, esa exportación debe estar siendo acompañada con su factura de exportación, con su guía de remitente, con su guía transportista, con el permiso laboral del chofer y con el permiso vehicular del chofer. No, esa mercancía, tanto de importación como exportación, debe contar con todo este respaldo documentario, sea el lugar de punto de partida o el punto de llegada, para que no tengan ningún inconveniente al momento de pasar por los controles de las Fuerzas Armadas o de la policía. Ok, tenemos también la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por orden de compra vencida y por orden de compra por vencer? Ok, debemos entender por esa expresión, dado que no hay una, digamos, regulación o definimos aquellos pedidos que hayan recibido los exportadores antes del estado de emergencia o durante el estado de emergencia, que no hayan podido atenderse justamente por la paralización económica, pueden ser atendidos. Es decir, puedo producir lo que me están pidiendo en esos pedidos y exportarlos. Por consiguiente, debo tener siempre un respaldo de una orden de compra o un pedido del extranjero con fecha anterior o con fecha durante la cuarentena, durante el estado de emergencia, para poder ser atendida.
Del mismo modo, sería recomendable también que cuando lleve a cabo la exportación de esa producción para cumplir ese pedido, añada a la documentación que hemos mencionado también copia de ese pedido u orden de compra, que acredite que ha sido efectuado con fecha anterior o durante el estado de emergencia. Tenemos una pregunta más. Con respecto a las empresas logísticas de comercio exterior, ¿dónde deben presentar la correspondiente aprobación para el funcionamiento del plan del COVID? A ver, lamentablemente ahí la norma no ha sido del todo clara. En principio, yo entendería que las empresas de logísticas, en tanto que vienen operando desde un inicio, porque recordemos que desde un inicio no hubo paralización de la cadena logística, podrían no tener necesidad de presentar ningún tipo de autorización, porque si ya vienen operando de tiempo atrás, podrían seguir haciéndolo. En todo caso, tendrían que adecuarse al protocolo que establece en la resolución ministerial del Ministerio de Salud para poder cumplir con el plan de vigilancia y control de salud de los trabajadores. Pero frente a la pregunta puntual, ¿ante qué ministerio debería presentar mi solicitud? Debería ser o Produce o el MINCETUR. Entiendo que Produce tiene un acceso en el cual uno debe ingresar su RUC, y al ingresar su RUC, Produce le va a indicar si efectivamente esa empresa debe presentar su autorización en ese ministerio o no. Y entendería que MINCETUR debería hacer lo mismo. Debería también habilitar una opción para que las empresas, a partir de su RUC, puedan ingresar su solicitud de aprobación y puedan operar. Tenemos una última pregunta con respecto a las empresas de manufactura. Al tener retrasos de importación de mercancías, ¿cómo cree que debería hacer el pago de los proveedores? Si en caso no se llega a suplir la mercancía requerida y a su vez se importa de manera limitada debido al COVID-19. Correcto. Bueno, eso más que un tema propiamente aduanero es un tema contractual, ¿no? Es decir, si yo tengo una obligación de pago con un proveedor o tengo la obligación de hacer entrega de algún producto con un proveedor y estoy limitado en efectuar ese pago o en entregar ese bien, producto de que yo no puedo tener la materia prima necesaria para dar cumplimiento a esa obligación, obviamente esa es una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Y en tanto que es una situación de fuerza mayor o caso fortuito que le impide al importador dar cumplimiento a sus obligaciones, alegando esa situación, el proveedor tendrá que eximirlo de la obligación del cumplimiento de la obligación a la cual está sujeta el importador. Ok, muy agradecido, doctor. Bueno, extender nuestro agradecimiento por la participación al doctor Sodogastúa y al doctor Ramos. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. A nombre de PROMPEDU les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios. También, con esto damos por concluido este evento de webinar exportador. Gracias.